si ustedes quieren ser solo en uno de los próximos videos, simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter y estar muy activo en mis redes sociales, en mi Twitter más que todo, estar dándole fats, retweets a todos mis tweets, y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos. Y porque ustedes saben de que yo también les paso respondiendo ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen, ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes. Ahora sí, prosigamos con el video. ¿Y qué pasa que me reciben de un nuevo video? ¿Les traigo un nuevo video? Ese es con un nuevo video con respecto, chicos, a si Minecraft Pocket Edition 1.2 va a tener los escudos implementados. Básicamente, chicos, no sé de dónde salió esta noticia o esta supuestamente noticia, la cual está súper rara. Realmente no voy a decir que está genial ni que está interesante, chicos, porque no, realmente esto es algo que está súper, se está haciendo en tendencias actualmente. Pero realmente, chicos, muchísimas personas me están diciendo: Willy, la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition tendrá los escudos. Nuestros queridísimos desarrolladores, esta página me dijo que sí, que ya están confirmados. Mira este tweet, mira esta página beta, no sé qué, mira que no sé cuánto. Chicos, déjenme decirles de que la única manera para que ustedes estén enterados de todo lo que está aconteciendo para Minecraft Pocket Edition y de todas sus próximas implementaciones, lo único que pueden hacer, chicos, y lo más recomendable es de que todos ustedes vayan a seguir a los desarrolladores en su Twitter, a Trollazo, Chechi, Helen, Umbrek Norris, Soji Cervantes. Yo sé que de los desarrolladores, en el caso de los hombres, no están dando tantas noticias, no están así como dando tanta información, pero chicos, realmente es súper importante de que ustedes los vayan a seguir. Realmente a mí, yo siempre casi saco todas las informaciones, todas las noticias de los desarrolladores, porque siempre ellos pasan tuiteando, posteando. Y realmente, chicos, con respecto a los escudos, los desarrolladores no han mencionado nada. Nuestra queridísima desarrolladora Umbrek Norris hace unas semanas que nos publicó un tweet en el cual nosotros podríamos ver de que nos enlaza un tweet en el cual podríamos ver de que los próximos cambios para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2, en esta versión podríamos ver, en esta página podríamos ver de que hay un montón de cosas confirmadas, como vidrio de colores, magma. Pero realmente, chicos, en ningún momento miramos los escudos, en ningún momento miramos ya ponernos los escudos, en ningún momento podemos mirar ya al 100% funcionando la segunda mano, chicos. Y realmente eso es lo que está aconteciendo. Realmente nadie ha dicho absolutamente nada de si esto va a estar implementado o no va a estar implementado, pero yo sé de que eso posiblemente esté implementado hasta dentro de otra versión, no en la 1.2, sino dentro de otra, chicos. Yo creo que el PvP de la 1.9, que sería si implementan el escudo a Minecraft Pocket Edition, yo creo que este cambiaría totalmente el PvP. Y realmente eso creo que los desarrolladores aún no están listos para hacerlo, porque realmente creo que es demasiado difícil cambiar el PvP al 100%, pero pues realmente acá ya queda demasiado a costa de los desarrolladores. Así que por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye.